Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a explorar una forma de hacer un bloque dinámico. Estamos en AutoCAD porque me di cuenta de que en AutoCAD podemos hacer muchas cosas más de las que a veces vemos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a modelar todo con sólidos, como por ejemplo esta caja. Sin embargo, pues AutoCAD tiene una gran cantidad de comandos y de opciones, como por ejemplo, precisamente la pestaña de sólidos, la pestaña de superficies y esta que son mesh. Se pueden hacer elementos también con esta dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer es un bloque dinámico donde podamos utilizar la función de stretch más que como comando. Para este video en particular, sí es necesario que tengan conocimientos elementales de lo que son los bloques dinámicos, al menos en 2D. Entonces, aquí tenemos esta pestaña donde aparecen las opciones del mesh. Para este ejemplo, yo todo lo puse en 1. Probablemente si ustedes abren esta pestaña, por default van a venir otras cantidades. Yo aquí le puse 1 a la longitud, al ancho y a la altura. Ok. Entonces vamos a trazar una caja. Le vamos a dar aquí en Mesh Box y voy a trazar una caja que va a medir 100,30,5. Si ustedes han seguido el canal, al igual que cuando lo hacemos en Sketch, a mí me gusta mucho, por diferentes razones, partir del 0,0. Entonces yo voy a hacer aquí un rectángulo de guía para irlo ubicando aquí. Voy a hacer otra caja igual y en este caso la voy a hacer de 100,25,10. Esto lo voy a mover de nuevo porque lo que vamos a hacer ahorita, esto, digamos que es un escalón. Vamos a hacer un par de layers. Aquí voy a poner, le voy a poner huella. Para el estilo visual que estamos utilizando, hay otros videos de cómo llegamos a utilizar la interfaz de AutoCAD de esta forma. Y ahora voy a poner uno que le voy a poner base. No le voy a poner peralte porque en realidad no es el peralte. Ahorita lo van a ver. Ok, tenemos estos dos layers. Entonces a este lo voy a pasar aquí en donde dice layer, al que dice huella. Y el que tengo abajo lo voy a pasar al que dice base. Una nota, si ustedes han seguido la serie de videos relacionados con utilizar AutoCAD de una forma similar a Sketch, hicimos este estilo visual. Y en este estilo visual no se ven los colores, pero por ejemplo si nos cambiamos a conceptual, ahí se ven los colores de los layers. Lo voy a regresar porque la idea es un poquito que lo veamos como si fuera Sketch. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, nos aseguramos que el UCS, fíjense todo lo que tecleo aquí, esté en el W, o sea en el Word. Y ahora vamos a convertir esto en un bloque. Una forma sencilla de hacer un bloque es tecleando mayúscula, control y C. Le vamos a dar este para que sea el punto de origen. Seleccionamos y vamos a hacer lo mismo, mayúscula, control y V. Al hacer esto, este ya es un bloque. Aquí dice block reference. Ok, entonces vamos a reemplazarlo, este bloque. Vamos a ver, este lo puedo eliminar. Entonces ahorita yo ya tengo un bloque. Si queremos editar un bloque, basta con que le demos doble clic
aquí está, y le damos OK, automáticamente nos vamos a introducir a lo que es el editor de bloques, al Block Editor. Como les comenté, es sugerido para este tutorial que ya tengan conocimientos elementales de lo que son la creación de bloques. Ahora, vamos a hacer un bloque dinámico con esto. Primero vamos a hacer lo que es un parámetro lineal. Lo vamos a hacer de aquí a esta parte. Ahí tenemos el parámetro. Ahora, lo voy a seleccionar y le voy a dar clic derecho y me voy a donde dice Properties. Aquí dice el número de grids en la parte de hasta abajo. Yo lo voy a cambiar a 1. Que son los grips, son, aquí tenía una flecha, esta flecha azul, y acá tenía otra. Con esto ya nada más estoy dejando una. Finalmente me voy a acciones y voy a hacer una acción de stretch. Selecciono el parámetro, que puede ser cualquier parte de este parámetro, y me dice que especifique el punto. Pues voy a dar precisamente el que me está dando aquí. Ahora me dice que especifique la esquina. Para eso también se requiere tener conocimientos elementales de AutoCAD, porque lo que vamos a hacer es que estreche esa parte. Y ahora selecciono los objetos, que quiero que sean estos. Esta es la secuencia del stretch que voy a hacer. Finalmente, me voy de nuevo a parámetros, voy a hacer un parámetro lineal, de aquí a aquí. No importa que no esté exactamente en el punto, puede ser aquí. Y ya después lo puedo acomodar, que llegue a esta parte. Y vamos a hacer lo mismo, lo selecciono, le doy clic derecho, me voy a propiedades, únicamente que sea un grid, lo cierro, me voy a acciones, stretch, selecciono el parámetro, el punto que sea este, y la parte que va a abarcar el stretch, y finalmente los objetos. Le doy Enter, lo cierro y le digo que sí, guarde los cambios. Ahora voy a hacer una copia porque este lo voy a utilizar. Voy a darle CO de copiar y lo que estoy obteniendo en este caso es un bloque dinámico. Vamos a verlo de este lado. ¿Cómo funciona este bloque? Este bloque básicamente lo que hace es que yo puedo estrecharlo en esta forma y también puedo hacerlo más grande en este sentido, que en realidad es con el comando stretch. Esa es la función de este bloque dinámico. Ahora yo quiero hacer una escalera, vamos a pensar que quiero hacer una escalera. Vamos a copiar este. No necesito que el bloque tenga una función especial, a diferencia de, por ejemplo, los bloques dinámicos, o en este caso los componentes dinámicos que hemos hecho en Sketch, a veces les agregamos muchas funciones. En AutoCAD no siempre es necesario, porque los comandos ya tienen instrucciones, digamos, inteligentes. Voy a hacer con el comando Array, voy a seleccionar este, le doy Enter y voy a hacer un arreglo rectangular. Ahí en automático me da esto, pero me dice que si quiero elegir esto mediante grips o cambiarlo. Entonces yo aquí le voy a dar COL, si ven aquí dice COL, o puedo incluso teclear este, y me dice el número de columnas, yo nada más le voy a dar una. El espacio entre ellas, pues le voy a dar uno porque realmente no hay más que una, pero en este caso yo me voy a rows, porque aquí sí quiero hacer, por ejemplo, 8 escalones. Me pide la distancia entre ellos y le voy a dar 30, que es lo que mide mi escalón. Los incrementos de elevación le voy a dar 17 porque es la distancia que quiero. Podría ser 17, 18, depende de lo que quieran ustedes. Y automáticamente ya me dio la escalera y le doy salir. Bueno, ahora vamos a guardar este. Con este voy a hacer otra copia. Quiero tener uno ahí de respaldo. Este lo va a mover, este no lo he escalado a esta parte, y quiero mover el último de este punto a este punto. Ok, ahora vamos a pensar que queremos modificar
la medida del peldaño. Vamos a hacerlo aquí. Entonces ustedes ya vieron que este en particular, si le doy de ahí, de aquí a aquí, mide 100. Vamos a pensar que nuestro escalón lo queremos hacer de 150. Aquí le voy a dar 150. Lo verificamos con DI, que es el comando para medir distancias. Ya mide 150. Bueno, vamos a hacer de nuevo el arreglo. Aquí una nota importante. Cuando se hace el arreglo, aquí ya quedan congelados, digamos, los bloques. Entonces no se pueden modificar, se tienen que modificar antes de. Este lo hice aparte porque aquí puedo hacer un descanso. Entonces, bueno, aquí voy a hacer a repetir el proceso como un repaso. Vamos a darle array, que es el comando. Selecciono el objeto, le doy enter. Va a ser rectangular. No acepto esta forma de manejarlo con grid, sino me voy aquí a columnas o tecleo COL. Si lo vamos a teclear, es COL. Es lo que está remarcado en azul, lo que aplica. Le doy 1. El espacio entre columnas, también le doy 1. Pero luego me voy aquí a rows. Y ahí sí le voy a dar, pues de nuevo le voy a dar 8. La distancia entre ellos, 30. La elevación, le puedo dar los 17 y enter. Y aquí, por ejemplo, no le puse el descanso, pero bueno, esto es por lo que quise que vieran aquí, es que si van a hacer una modificación o van a aprovechar las funciones del bloque, se hagan antes del arreglo y ya después queda congelado, aunque se podría explotar. De hecho, vamos a explotar este. A ver, le vamos a dar X y vamos a ver que al hacer esto podemos de nuevo hacer la modificación. Entonces, esto es ya muy al gusto de ustedes. Por ejemplo, aquí voy a mover este, no sé, lo voy a mover de aquí hacia acá, unos 60, y este lo puedo jalar hacia acá adelante, hacia esta altura. Con este voy a hacer mi descanso. Ahora vamos a pensar que queremos hacer la otra parte de la escalera. Igual nos vamos acá, puedo seleccionar y le doy 3R, que es el comando para rotar en 3D. Selecciono este y le doy 90, le doy 180. Y ya puedo mover esta parte, lo puedo mover de aquí. Ahí no va a quedar exactamente en la posición, entonces ya puedo jugar con mis vistas. Por ejemplo, esta vista, y aquí vemos que lo tengo que mover de aquí. La diferencia de la nariz era de 5. No es realmente una nariz, porque en realidad de aquí a acá tienen que ser los 17. Aquí a lo mejor ahorita si le doy la medida, no me la da. Pero si son 10 y 5, nada más tendría que subirlo 2 de aquí. Aquí le voy a poner el UCS, que sea la vista, y ahora sí, mover. De aquí le vamos a dar 2 y ya queda a la misma distancia. UCS, Word, vamos a cambiar de vista, de nuevo, ya tenemos nuestro escalón, vamos a guardarlo. Bueno, entonces, aquí finalmente, pues ya si ustedes quieren, pues habría que ajustar también el descanso a esta altura. Y bueno, así ya tenemos nuestra escalera. Obviamente aquí fue laborioso porque hice el desarrollo completo del bloque. Pues si ustedes acumulan bloques, cuando ya estén en su flujo de trabajo van a tener grandes ventajas. Lo voy a guardar. Y una buena noticia, en especial si ustedes son usuarios de Sketch habitualmente, en la nueva versión de Sketch ya podemos importar estas. De hecho ya tiene algunas versiones. Aquí le voy a dar importar. Ejemplo escalera, importar. Y vamos a ver lo que pasa. Le damos cerrar. Y sí, en Sketch ya podemos importar este tipo de elementos. No van a tener la funcionalidad, pero si se fijaron, hacer esto en AutoCAD fue muy sencillo.
Ya hemos hecho bloques dinámicos en este canal, les invito a que vean esos videos también, y en realidad, en mi opinión, es mucho más complejo. En realidad tienen que, bueno, depende de su interés, de su objetivo al usar estos programas. En mi caso, me ha sido de bastante utilidad tener un dominio absoluto de ambos programas. Y bueno, pues vamos a hacer otros bloques dinámicos en AutoCAD y vamos a ver cómo podemos combinar o aprovechar las ventajas de ambos programas. Muchas gracias, entonces aquí está. Les recuerdo, aquí fue por el estilo visual que habíamos hecho. Este estilo visual no lo trae AutoCAD, nosotros lo creamos. Hay videos, está el video en el canal, ustedes búsquenlo y probablemente pongamos links al final. Muchas gracias, esto les va a ser de mucha utilidad, realmente valoro, bueno, les sugiero que aprovechen más que valorar esto, que aprovechen esta herramienta. Porque incluso antes de hacer, me animé a hacer este video porque me di cuenta que no había demasiados tutoriales en lo que es las plataformas de video relacionados con esta modalidad para hacer los bloques dinámicos 3D que tengan la función de stretch. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.